No puede ser cierto. Esa es la sensación que tenemos todos hoy acá y que tuvimos hoy durante todo el día. No puede ser cierto que se vaya Jorge. Esa es la sensación que todavía seguimos teniendo y simplemente no podemos creer estar abriendo Telenoche de esta manera. Y no hace falta que ni yo ni nadie les diga quién era, quién es Jorge Ginsburg. Ustedes ya lo saben y por eso vamos a recordarlo nada más. Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo tengo una apuesta hecha. No sé, allá hace así. ¿Me va a dar un beso? Espontáneo, atrevido y un excepcional creador de climas festivos en derredor suyo. Jorge Ginsburg deja una impronta personal en la televisión, a la que redefinió con sus programas desde fines de los años 80. Bueno, y aprovechando su condición de mujer pública, Chicholina. ¿Cómo ha dicho? De diputada, quiero decir, de política. Va bien, va bien. ¿Eh? ¿Por qué no nos cuenta su interés en encontrarse con el presidente Menem? Ah, con el Chicholino Menem. Bueno, yo no me atrevo a llamarlo Chicholino, es... Eso podría generar desacato. Ah, sí, puede haber de tuto. ¿Está todo inventado en televisión? No, no, no. No, no, creo que es... no está todo inventado en nada. Y, bueno, en realidad me parece que hay una cosa facilista de mucha gente de decir, bueno, intento hacer lo que están haciendo. Pero si quisiera hablar bien de mí, te diría que cuando hicimos la noticia rebelde, no había con el papá de esta señorita, y con Becerra, con Abrevalla y con Nicolás Repetto, que era el pibe que estaba en Exteriores, me parece que no hubo, en la historia no había un programa así. Para un jockey, perdóname que siga con las preguntas, ¿qué diferencia hay entre una yegua y una potra? La potra es más mala. ¿En qué sentido? Es más mala. Digamos que la potra es más para fines de semana. Sí, digamos. ¿Eh? En el mundo del espectáculo fue polifacético. Guionista, productor, conductor y también un sólido actor que sabía manejar la complicidad con el espectador. Los papeles femeninos protagónicos te los elegí siempre vos. Esto es muy interesante, Daddy. Habría que preguntarse por qué esta obsesión. ¿Qué voy a hacer? Bueno, sería que ahora, después de tantos años de trayectoria, me tenga que sacar el bigote. ¿Cómo es esto? ¿Estamos todos locos? ¡Jorge sin bigote 2! ¡Jorge sin bigote 3! Pero Ginsburg nunca dejó de ser un periodista. Hizo un arte de la entrevista clásica. Había logrado ganarse el respeto de todo tipo de personalidades y manejaba con gran habilidad los réditos que deja la repregunta. Bueno, me juntaba, por ejemplo, en la plaza que Horacio Fontova, por ejemplo, sí, nos conocemos de Plaza Lavalle. Ah, ¿nunca pasó nada entre ustedes en esa época? Me parece que un poquito sí. un poquito. Creo que jugábamos al doctor, me parece. Jugaban. Se inició como creativo publicitario y esa facilidad para crear eslogans en boca de sus personajes la trasladó a la tele. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Ah, vos sos un tipo inteligente, sos más rápido. Sé que tengo cierta rapidez mental, una gran memoria que me ayuda. Además tengo cierta, no sé si compulsión, pero soy bastante laburador. Entonces, complementado todo eso, hace alguna diferencia. Y además sé que soy, que soy rápido, que soy divertido, que soy ocurrente y que además soy un buen tipo. Y bueno, de eso pueden dar fe, digamos, estos amigos... Seguramente no son amigos de un jodido. No, es que puede dar fe la producción, porque insistimos en traer periodistas que no te quisieran. Un panel, formar un panel que... Debe haber. Debe haber. Lo que sí puedo decir, y en eso sí los desafío a que lo encuentren, creo que nadie en este ambiente ni en ningún lado va a poder decir que me carcó.
Tenía plena conciencia de que su humor no debía ser elitista ni tampoco afirmarse solo en personajes imaginarios. En su ciclo Ilustres y Desconocidos, logró reunir, años después, al anónimo ciudadano que interrumpió el discurso de Raúl Alfonsín pidiendo comida, a lo que el entonces presidente contestó: a vos no te va tan mal, gordito. Un hecho histórico es que Alfonsín y el gordito se den un abrazo al terminar el programa. No, con todo gusto. Bueno, gracias. Y ya que estamos, vamos. No vamos a hacer así. Gracias. Desde la noticia rebelde, que desacartonó el manejo de la actualidad en la tele, pasando por Peores Nada, La Biblia y el Calefón, hasta el éxito de Mañanas Informales, Ginsburg tuvo la magia de crear climas de trabajo que predisponían a la sonrisa. ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Entonces no lo diga! ¡Demuéstrelo! ¡Afirmativo! Redactor de revistas emblemáticas como Humor y Satiricón, incursionó en radio con su reconocido repentismo y hasta en doblajes de películas para chicos. Para comer, será mejor que estemos con los intestinos vacíos. ¿Frío? ¿De qué hablas? De frío. ¿Acaso no recuerdas lo que es el tierno? ¿Lo ves? Sí, veo perfectamente. Va. Es correcto. Ginsburg estaba casado con Andrea Stiebel y era padre de 4 hijos. Sus problemas con el asma lo acompañaron desde la infancia, como el histrionismo y el inagotable talento que Ginsburg tenía para transformar cada cosa que hacía en un pequeño y delicioso espectáculo. Tiene la palabra el señor Jorge Ginsburg. Cierra el programa. Sí, Jorge. Bueno, voy a hacerme una pregunta que todo buen periodista debe hacer. ¿Te sentís realizado, Jorge? ¿Y la respuesta? La respuesta, no, esa pregunta no la voy a contestar. Por mucho más será difícil olvidarlo. También es difícil conseguir la admiración de los colegas. Y él lo obtuvo, Catalina. Es así, Santo, la admiración de todos aquellos que trabajaron con él y también remarcar esa invención que hizo de un horario que no existía con sus mañanas informales y todas las características que rodearon a ese programa. Se lo va a extrañar en ese horario que se supo inventar por las mañanas, donde era capaz de reinar el pogo y la actualidad periodística. En esas mañanas informales donde se adueñó de la atención de los argentinos para desterrar el mal humor y combatirlo con su inteligencia siempre despierta. Nadie como él para preguntarle lo justo, desde al intelectual a la media vedette con una pluma. Para todos tenía la observación justa y el retruque suelto. Pero el mayor objetivo de sus dardos, siempre agudos, era el mismo. Su gran aliado en la actualidad estuvo a cargo de Mario Mazzoni. Su muerte, un duro golpe para Guillermo. Creo que laburé mucho, para estar donde estoy. Pero por otro lado, creo que además los lugares no se compra, no son como el palco en un estadio. Me parece que el lugar se consigue con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, se puede perder de un día para el otro y además no existen los laureles. De todas maneras te quiero decir que Jorge estaba muy enfermo y lo sabía. Llevó esa carga con la mayor dignidad. A su alrededor, un círculo de silencio lo protegió de la indiscreción y la crueldad. Un círculo armado de manera tácita por todos los que lo respetaban y querían. Solo se supo de la gravedad de su estado días antes de su muerte. Para él, los mejores recuerdos de quienes compartieron su vida a su lado. De la verdad que el humor de Ginsburg a mí siempre me encantó. Ese humor inteligente, piola, bordeando de pronto precipicios insondables, pero siempre parándose a tiempo.
No, muy talentoso Jorge y muy querible, ¿no? Fue un tipo muy laborioso, fue un tipo que laburó mucho, siempre necesitó, es decir, que necesidad tenía de hacer mañana informales, hacer radio, de producir teatro. Un tipo muy inquieto, muy hincha, que iba de un lado para el otro, que no se conformaba con nada. Y bueno, apostó siempre a la vida, a la energía y a la fuerza, ¿no? Él quiso proyectar dinamismo, alegría, ingenio, acidez, hijoputés también, picardía, y eso es la imagen que se va a llevar la gente. Ese petiso picarón, que además tenía una gran llegada con el público y tenía un lado tierno que lo sabía mostrar. Hay buenos actores y buenos humoristas que uno los ve en televisión y que son muy lindo, un hombre muy buen mozo, muy alto, de muy buena figura, con mucho sex appeal, las mujeres nos encantan. Y después está el personaje, que no es ni alto, ni lindo, ni buen mozo, ni nada, es personaje. Ginsburg era un personaje. Y los personajes son siempre muy atractivos. Nunca sabes por dónde van a salir, son una caja de sorpresas. En cada una de las facetas de su trabajo profesional, desde la publicidad hasta productor teatral, pasando por lo que todo el mundo conoce, entonces todo lo hizo bien. Lo único que no hizo bien es morirse, ¿te das cuenta? Jorge se nos fue, pero Jorge se queda. Es muy difícil para nosotros hablar en pasado, insisto, porque todos pensamos que nos lo vamos a cruzar y que nos lo vamos a cruzar el lunes, porque el lunes, este lunes que viene, empezaba Mañanas Informales. Y acá abajo, de donde estamos, en lo que se llama el Estudio A de Canal 13, están todos trabajando. Y fue así, trabajando, como se enteraron, nos enteramos, la muerte de Jorge. Y acá, hoy para todos se fue un amigo. Sergio Elguezábal está en el Estudio A, donde suponemos, sabemos que hay un gran vacío, nadie se quiso ir. Ahí están muchos de nuestros compañeros que compartieron todas estas mañanas con Jorge, Sergio. Esta es su casa, el Estudio A, su casa en el 13, y están acá quienes habitaban con él cada mañana, los que lo vestían, los que lo iluminaban, aquellas personas que lo ayudaban a peinar, los que lo filmaban, los sonidistas. Están todos sus compañeros desde el arranque de este programa que Jorge hacía a la mañana y que han vivido cosas como aquella conocida de la historia que tuvieron cuando se sacaron los bigotes por una apuesta con Claudio Cobre, por ejemplo, que es uno de los camarógrafos del programa. ¿Te acordás, Claudio? Sí, él me había incitado a hacer una apuesta con Gastón, con Recondo, y bueno, me indujo a apostar los bigotes, y si no, Gastón se cortaba el pelo, bueno, perdió Boca, Jorge me rapó, me sacó, y desde ese momento quedé así, porque no cambié la imagen. Y vos sabés que a raíz de eso, después empieza la apuesta con Gastón, entre él y Gastón, y yo un día le digo, vos tenés que apostar los bigotes, Jorge. Vos tenés que apostar los bigotes. No, me dice, no, yo los bigotes no los apuesto. Le digo, sí, no seas, le dije acá en el programa, le dije, no seas cagón, vos tenés que apostar los bigotes. Y sabés que le picó eso, y apostó los bigotes, los perdió, pero el tipo cumplió, como correspondía. Una camaradería y un trato excepcional para con todos, ¿no? Esto es lo notable de Jorge, que hemos destacado prácticamente durante todo el día, quienes lo conocimos también, ¿no? Claro, mira, yo te digo que él, por ejemplo, llegaba una hora y media antes acá y ya empezaba a crear el clima con nosotros. Lo esperábamos en el pasillo con Héctor, con Claudio, con Nacho, Barité. Y bueno, ya que tenía un chiste, un comentario con cada uno. Si era el lunes, era con el fútbol. Y bueno, ya ahí empezaba a armar el clima que después iba a perdurar el programa. Después empezaba a pelear con uno porque le ponía el micrófono al otro por los planos. Pero bueno, era... Ya una hora y pico antes empezaba a crear el buen clima y generaba eso, que después el programa era una fiesta. Mirá que era un programa de tres horas y media, era complicado. Claudio era uno de los camarógrafos, Masitel el director. Bueno, acá están las chicas que lo ayudaban a peinar, ¿no? El buen clima arrancaba desde mucho antes del programa, ¿no? Sí, totalmente. Él venía y lo primero que nos preguntaba a todas nosotras era cómo estábamos, cómo habíamos pasado el día, cómo estábamos... ¿Qué podíamos decirle para hacer el programa
nuevo, ¿no? Está todo maravilloso, de verdad. Yo que trabajaba con él hace 17 años, empecé con en el canal En Peores Nada, todos los días nos damos una sorpresa nueva. ¿Cómo era con la Pilcha, Marta? Un encanto. Nada difícil. Yo tuve oportunidad de hacer Peores Nada con él y, bueno, un encanto para los disfraces, dócil. Nunca lo noté de mal humor. Siempre tuve... Y creo que todas mis compañeras opinan lo mismo. Fue un hermano, un compañero, un amigo. Es el señor que se daba cuenta de cuando te pasaba algo y te venía a preguntar. Totalmente. ¿Qué te pasa hoy? ¿En qué andas? Eso es inolvidable. Él siempre va a estar acá. Luger, Lugerchu, uno de los otro de los camarógrafos. No, nada, a mí siempre me cargaba por la panza. Me decía que por la altura tenía demasiada panza. Nada, un atorrante. Y al lado los reidores, que yo no sé si hacía falta que hagan mucho esfuerzo para que se rían en un programa de Ginsburg, justamente, ¿no? ¿Qué les pasaba? No, nada, nos divertíamos. Nada, salía espontáneo, era darle clima, pero nada. Era de Jorge. Era decir, Jorge, los chistes que tiraba y nada, no teníamos que tener nada de fuerza. Salía porque era Jorge. Lo bueno que tenía que era de que él siempre decía que era un grupo de amigos que trabajé. Y éramos todos un grupo de amigos. Éramos todos un grupo de amigos. Se había hecho una banda de amigos. Comían asados, encuentros. Pasale el micrófono. Todo el tiempo eran reuniones, todo el tiempo era buen clima, nos cuidaba. Todos los días se fijaba si alguno estaba bajoneado, le preguntaba qué pasaba. Yo nunca me sentí así con otro y no hacía tanto que lo conocí, hacía 3 años. Yo empecé con Mañanas Informales, nunca me sentí tan cómoda, jamás. Has visto pasar a muchos tipos por acá seguramente, pero no habrá ninguno, igual no habrá ninguno, ¿no? No, completamente no. Era amigo, compañero y compinche. Más no se puede decir. Estamos todos acá reunidos, no hay tiempo para la expresión. Fuera de cámaras también hay personas que dicen con su mirada lo suyo, también María, con su sentir desde temprano, y están acompañándonos, que creo que es la mejor manera de transitar por este rato amargo que nos toca. Hay mucha gente que tiene muchísimas cosas para decir, que no puede, seguramente que no puede, porque se quiebra, y nada de lo que decimos es exagerado porque él no esté en este momento, nada tan cierto como lo que acabamos de escuchar. Un verdadero compañero. Gracias, Sergio. Y fueron muchos los que expresaron en la red su homenaje, sus más sinceros pensamientos para Jorge. ¿Qué se publicó, Federico? Y a Santos, durante todo el día de hoy hubo desde páginas que estuvieron de luto desde muy temprano hasta videos caseros hechos por la gente y puestos en internet para despedir así a Jorge Ginsburg. Así despidió la gente a una persona muy querida. Para muchos la red bien entendida empieza por Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo. Este sitio fue uno de los primeros en confirmar la noticia de Ginsburg y en hacer un raconto completo de su vida. Este título cruzó las fronteras enseguida, bien pronto lo publicaron en España, en los Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica. Ginsburg, el multifacético, así lo llamaron en Paraguay. En nuestro país aparecieron los crispones negros, aparecieron las páginas de luto, aparecieron blogs privados, particulares, donde tímidamente la gente empezó a despedirlo, y donde el tema estalló fue en las comunidades virtuales, las más grandes del país. A la sorpresa y el dolor de los televidentes se sumaron estos signos, tan propios de internet, que lo expresan todo con una imagen, los emoticones, las caritas tristes, que todavía a esta hora se siguen multiplicando. Como las anécdotas de quienes se lo cruzaron, uno, al azar, que cuenta que de chiquito, jugando al fútbol con amigos en la vereda, Ginsburg les pisó la pelota con el auto, sin querer. Al día siguiente apareció con una pelota oficial, nueva, para esos chicos. Y por último aparecieron los videos, caseros, homenajes con fotos y con música. El cariño de la gente, sin filtros, para una persona tan querida.